Hola, ¿qué tal amigos de Revista Escenarios de la Curva de los Mostachos? Estamos con Jacobo Motola, estamos aquí en Tel Aviv. Él trabaja en una empresa que se llama Engie, aquí en Tel Aviv. Ya lleva 6 meses trabajando. Cuéntanos un poquito, tú cómo llegas a Israel y en qué área estás trabajando ahí en Engie. Yo llegué aquí a Israel básicamente. La principal razón es porque yo tengo una novia que es aquí israelí, entonces pues sí que la principal razón fue porque vine por mi novia. Por otro lado, yo también siempre me ha gustado mucho Israel, ya había venido antes, justo estaba acabando mi carrera y pues creo que fue una muy buena oportunidad para venirme y pues finalmente llegué hace en septiembre, ya creo que van a ser como 7 meses más o menos. Y ¿en qué área estás trabajando en Engie? Bueno, ¿qué estudiaste? ¿Qué estudiaste en México? ¿Cuál es tu carrera? En México yo estudié administración de empresas en la Universidad West Hill. Trabajé mucho tiempo en diferentes áreas, en ventas, entre otras cosas. Y yo posteriormente en México creé mi propio producto, mi propia empresa, que se llama Raincard. Es una tarjeta para la lluvia que ahorita sigue funcionando en México. Mi socio Daniel Raech está también ahí dentro de eso y pues eso sigue en México. Yo llegué aquí a Israel y a buscar trabajo y aproximadamente como en 3 semanas encontré trabajo en Engie, que es una empresa de tecnología que tiene una aplicación y lo que principalmente hace es poder conocer cuáles son las fallas del auto de las personas y por otro lado puedes encontrar tus talleres mecánicos alrededor de ti que te ayudan a reparar esas fallas. Entonces, por un lado, a nosotros, a los usuarios, por medio de la aplicación y un dispositivo que tenemos en Engie, les decimos cuál es el problema que tiene su auto y por el otro lado, en la parte de los mecánicos, les decimos cuál es la solución. Entonces, la única empresa que tiene las dos partes. Esta empresa Engie es fundada por unos estudiantes de la EDC de Herzliya y también por Uri Levin, que es el fundador de Waze, uno de los fundadores de Waze. Entonces, yo llegué aquí en el momento en que ellos se quisieron expandir a México. Entonces, yo soy el Marketplace Manager de México. México, Israel. De México. De México. No, solo de México. De México. Aparte de Israel se expandieron a Brasil y a Israel. Aparte de Israel se expandieron a Brasil y a México. Y yo llegué a ser el Marketplace Manager de México. Fui el primer empleado, se puede decir, mexicano que empezó ahí en México. Ahorita ya hay varias personas. Empezamos a hacer desde todo, desde la aplicación, desde la traducción hasta toda la parte de la colaboración con los talleres que se encuentran adentro de Engie. Son talleres de confianza, talleres profesionales, talleres mecánicos, y la gente puede encontrar talleres mecánicos dentro de ellos. Actualmente Engie también se vende a partir de internet, por medio de internet en México. Ajá. Y pues cualquiera lo puede comprar, te llega a tu casa en un par de días en nuestra página engieapp.com y ya en la sección de español ahí pueden comprar Engie. Esta aplicación, ¿cómo detecta lo que es la falla en el auto? Todas las computadoras, todos los autos tienen, a partir más o menos del año 2002 o 2005, la mayoría de los autos tienen una computadora del auto el cual puede detectar las fallas. Este es un sistema que se llama OBD2. Realmente este sistema está desde un poco antes, por ahí de los 95, pero Engie es compatible con los autos que son del 2002 para arriba en gasolina y 2005 en diésel. ¿Marca? La mayoría de los autos son compatibles. En la misma app se puede checar qué autos, la verdad la mayoría son. Todos los autos tienen una computadora la cual detecta unas fallas, pero este solo es un lenguaje y generalmente cuando tú estás en tu auto a ti se te prende una lucecita en el tablero que es del motor. La gente sabe que tiene un problema pero no sabe qué está pasando. Tú llegas al taller y el taller te puede decir lo que quieras. Ajá. Tú no tienes idea qué está pasando y no tienes de una manera más que creerle porque no sabes qué es. La mayoría de los talleres tienen un escáner que ellos conectan. Esto es lo mismo. Esto ya con la tecnología que hoy en día es la misma tecnología que te puede detectar los códigos en tu celular. Tienes un dispositivo que por medio de Bluetooth conecta. ¿Es con cualquier celular? Con cualquier smartphone. iPhone y Android. Hay un dispositivo para Android y un dispositivo para iPhone. Tú simplemente lo conectas por Bluetooth a tu celular en segundos.
te lee las fallas del auto y te lo dice qué está pasando. Inclusive una vez que te dice la falla, es un decir, tu falla es la P0140, que significa tal, y tú la puedes mandar a cotizar con mecánicos que está ahí. En un día, unas cuantas horas, te llegan cotizaciones reales de mecánicos que te la pueden reparar cerca de ti. ¿Están trabajando con alguna empresa automotriz en específico en México? No, todavía no. Estamos empezando a invitar a talleres mecánicos a que se unan. Vemos qué tal está, porque en Engie queremos tener siempre talleres mecánicos honestos, talleres profesionales, en lo que nuestros clientes puedan salir satisfechos siempre que van a los talleres. Entonces nosotros estamos invitando a los talleres, también nos acercamos a los talleres, y es así. Básicamente, los talleres que quieran dar de alta su taller, que los registremos y veamos si podemos trabajar juntos y que estén dentro del app, se pueden registrar en mecánicos.ngapp.com. mecánicos.ngapp.com. ¿Ahorita ya están trabajando con algún taller mecánico? En México tenemos en toda la República talleres mecánicos. Ahorita sí, tenemos ahorita muy fuerte, recomendamos en la Ciudad de México, casi todas las áreas, delegaciones, Guadalajara, Monterrey, también en cualquier lugar donde ustedes abran Engie, probablemente podrán encontrar talleres cercanos alrededor de ustedes. ¿Puedes decir algunos talleres que les estén dando el servicio ahorita en lo que es la Ciudad de México? Sí, es que... Es así como que algunos nombres... Tengo varios nombres, no quiero con mis talleres creer que le quiero dar la prioridad a uno, pero... Sí, no, hay muchos talleres en México. En el área de Cuauhtémoc tenemos a uno que se llama Multicar Tolsa, tenemos a una red que se llama Doctor Auto Insurgentes, tenemos por el área de Iztapalapa ABC, Automotriz ABC, tenemos también Ler Garage, tenemos realmente... Muchos mecánicos, BDA Automotriz, muchos talleres en la app, pueden ver todas. Ahora sí que sabemos que hay cientos, no puedo decir todos, perdón, a los que no mencioné, pero sí, todos los talleres que estamos trabajando en Engie son realmente muy buenos, la gente que está yendo a sus talleres está muy satisfecha, y eso es básicamente lo que queremos, nosotros siempre tener a los mejores talleres dentro de la aplicación, para que así la gente, siempre que requiera arreglar algo de su auto, pueda encontrar las mejores opciones. Y que se nos quite ese dolor de cabeza, el mecánico nos quiere ver la cara o así. En México hay muchos mecánicos que trabajan honestamente y hacen su trabajo excelente, y los pueden encontrar en Engie. Pues esta es una gran labor que está llevando Engie con los talleres automotrices. Esta es una muy buena aplicación. ¿Tienen alguna... red social o alguna página? Sí, en Facebook nos pueden encontrar como Engie App, si no me equivoco, o Engie, según en Facebook. También tenemos Instagram, nuestra página de internet engieapp.com. Pueden descargar la aplicación también para Android y para iPhone. Se llama Engie, es un iconito azul. Se escribe E-N-G-I y latina E. Es como en GIE, como Engie, pero con E de elefante es Engie. Así que, amigos, descarguen Engie para que sepan... ¿Dónde hay talleres? ¿Dónde hay talleres? Para que sepan qué desperfecto tiene su auto, porque muchos llegan a los talleres mecánicos sin saber qué tiene el auto, y los mecánicos, exacto, lamentablemente, muchas veces te inventan cosas y te cobran lo que quieren. Exacto, inclusive los servicios de mantenimiento, que es algo que se le tiene que hacer al coche, al auto... mínimo una vez al año, ahí mismo en Engie tú puedes programar tu siguiente servicio que te recuerde. El mismo dispositivo también te puede leer cuánta gasolina has gastado, cuánto dinero en gasolina has gastado, cuántos kilómetros tu último viaje, o sea, muchas cosas puedes hacer con el dispositivo, y también tú puedes llegar y de alguna manera programar tu siguiente servicio. Cuando ya llegas tu siguiente servicio, el app te va a avisar y tú puedes mandar a cotizar cuánto te va a costar tu siguiente servicio de mantenimiento. Entonces sabemos que el servicio de 30.000 kilómetros puede ser que no es igual que el de 45.000 kilómetros, es un decir, puede ser que el de 30.000 kilómetros nada más requiera el cambio de filtro de aceite, entre otras cosas, filtro de gasolina, y puede ser que el de 45.000 ya requiera otras cosas. Entonces en Engie lo puedes, en la mayoría de los autos, puedes cotizarlo y puedes consultarlo.
Los amigos, pues no hay más que decir. Engie es una muy buena aplicación. Les mandamos saludos a Adriana Zambrano. Saludos hasta Guadalajara por allá, que nos están viendo. Saludos. Ahí en Guadalajara tenemos Guadalajara. Muy buenos talleres. Los pueden checar en la aplicación Madrid Car, Precisión Mecánica, A1 Motors, entre, hay muchos, todos se los pueden checar en la aplicación, están calificados por mismos clientes que dan sus recomendaciones del taller, se los recomiendo mucho. Así que amigos de La Curva de los Mostachos, de Revista Escenarios y también para el programa que tenemos de la cochera Biker, también esto va a ser muy interesante para todo el público que tenemos en La Cochera, que sepa que existe este tipo de aplicación y pues qué más que descargarla en un smartphone. Es muy sencillo. ¿Qué costo tiene? El dispositivo, si no me equivoco, no quiero decir, está aproximadamente como podría ser como 260 pesos, si no me equivoco, el de Android más pues el envío. No es nada caro. Creo que 310 pesos, si no me equivoco, aproximadamente. No quiero mentir, no quiero dar precios. Entre 200, alrededor de 260 pesos el de Android y alrededor de 350 pesos el de iOS. Más el envío, les llega en su casa en unos cuantos días. Lo pueden comprar a toda la república. Se baja la aplicación y se pide el... Sí, exacto. Si quieres solo encontrar talleres mecánicos, tú simplemente puedes descargar la app de Engie, tanto en App Store como en la Play Store para Android, y puedes encontrar talleres mecánicos cerca de ti, y puedes programar tu servicio de mantenimiento, entre otras cosas. Si quieres ya conocer cuáles son las fallas de tu auto, compras el dispositivo con la misma aplicación, en segundos lo conectas a tu auto, enciendes el auto, lo conectas, ahí te va a aparecer para conectar el dispositivo, el celular lo encuentra y ya te conectas y ya te puede leer las fallas. No, es súper bien. Sí. Pues muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa, por espacio que nos diste aquí para el programa de bienvenidos Revista Escenarios, La Curva de los Mostachos, La Cochera Biker también es perfecto. Denle like a las páginas, no se pierdan los programas que vamos a tener el próximo miércoles. Tenemos grandes invitados en La Curva de los Mostachos de 6 a 7 de la noche. Y en La Cochera Biker de 9 a 10 de la noche. También ya vamos a empezar a tener varios programas en lo que es Kinestesia Radio. También Diario Judío, muchas gracias. Gracias por el contacto que nos dieron para entrevistar aquí a nuestro amigo. Gracias a ustedes. Y recuerden, todos los talleres mecánicos automotrices de México que estén interesados en empezar a recibir clientes de Engie. Hoy en día hay más de 100,000 conductores conectados en Engie alrededor del mundo, muchos son de México. Todos los talleres mecánicos automotrices que quieran empezar a recibir clientes de Engie, recuerden registrarse en la página mecanicos.engieapp.com. Mecanicos.engieapp.com. Ahí se pueden registrar y yo me pondré en contacto con ustedes próximamente para que empiecen a recibir clientes de Engie. Pues muchas gracias. De nada. Un gusto. Igualmente. Amigos, nos estamos viendo en la siguiente cápsula de la serie que tenemos ahorita en Revista Escenarios de mexicanos en Israel. Mexicanos que están haciendo un cambio para México. Mexicanos que están haciendo cosas grandes fuera de México, pero también para mexicanos. Recuerden, amigos, mexicanos unidos, hacemos grandes cosas. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Nos despedimos. Hasta luego.